Bueno, bienvenidos a todos los que todavía me pueden, los que ya me pueden escuchar. Este, tengo, indicación de, tengo indicación de los colegas que organizan el webinar de la parte técnica que demore un poquito en, en iniciar la charla porque al principio no me escuchan, así que voy a estar haciendo tiempo mientras hablo. Eh, a veces se me agotan un poco las palabras para hacer tiempo nada más. Y creo que podemos empezar, saben, haber transcurrido unos 20, 30 segundos. Eh, bueno, antes que nada, darles la bienvenida a todos los participantes. En este momento tenemos 56 participantes en, en este webinario. Eh, mi nombre es Rodrigo Filgueira, soy especialista en formación profesional y digitalización eh, en OIT, Organización Internacional del Trabajo, Sinterfor, un programa específico de eh, una oficina que ya está hace 60 años, eh, en América Latina y el Caribe, trabajando temas de formación profesional, ¿sí? articulando cooperación horizontal. Y el, eh, el webinar que tenemos hoy es un ejemplo clarísimo de ese trabajo que hacemos de articulación. Inicialmente, a solicitud del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, eh, comenzamos a estructurar eh, un... un Webinario que tuviera que ver con procesos y calidad en el desarrollo de educación a distancia, de e-learning. Eh, le podemos poner diversos nombres, eh, pero cae fuera del alcance de, esta, de este webinar, discutirlos. Eh, la idea es que eh, en este proceso trajimos al SENAI, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, y al CENAC, Servicio Nacional de Aprendizaje eh, Comercial. El área de Comercio y Servicios del Brasil, para que nos cuente sobre su proceso de desarrollo y validación del de, de proceso de, de desarrollo de educación a distancia y materiales eh, formativos. Eh, para eso están eh, Ciro Vigueiro y Giancarlo Giacomelli, eh, que tal vez ustedes ya los puedan ver en cámara. Deberían, yo los veo, así que ustedes deberían poder verlos. Eh, y. Ellos van a hacer su presentación eh, sobre este proceso con foco en el proceso. Nos van a contar mucha información también de contexto sobre SENA y SENAC, porque si no es difícil entender por qué se dedican a los procesos y le ponen tanto esfuerzo a los procesos que llevan adelante. Eh, pero el foco va a estar en los procesos y en la calidad. Eh, después vamos a tener... Un, eh, una secuencia de. Bueno, les vamos a hacer algunas preguntas cuando ellos terminen sus presentaciones este, y después vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Antes de sumergirme en esto, espero que, si tienen colegas que están viendo eh, en portugués, ya tengan encontrado el botón de, de interpretación, porque fui. Be si hay algunos Uruguay, colegas en que en español, están en, eh, en portugués, es que porque yo hablé muy rápido en español, en uruguayo, y espero que hayan encontrado el botón de interpretación, porque el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica nos pidió para que desarrolláramos de learning, por eso que tenemos, este webinario de desarrollo y calidad de e-learning, por eso está Giacomelli, aquí Ciro Vigeiro eh, y Giancarlo CENAC. Ciro está en, Departamento CENAC. De CENAC. No, Ciro está en el de Departamento Nacional en, del SENAC. Eh, eh, cargo, María. Y Giancarlo está la de educación en un área de, de la red de CENAC, educación de nacional, nacional, ¿no? CENAC. a distancia del SENAC. Vuelvo a nivel español, nacional. Eh, para darles instrucciones eh, que me pasaron mis colegas sobre cómo vamos a estar eh, funcionando dice por temas de seguridad y fluidez en la presentación eh, los micrófonos y cámaras van a estar apagadas ¿sí? y al final de la sesión para eh, preguntas y respuestas eh, vamos a abrir eh, el espacio para eventualmente ir participando sí y además para saludarnos y sacarnos una foto que siempre tenemos que celebrar con una foto tenemos interpretación simultánea eh, en el icono del planeta, del mundo que tienen abajo, pueden elegir el canal correspondiente al idioma que quieren escuchar. ¿sí? Estamos grabando y transmitiendo esta, esta, este webinar por Facebook eh, y todas las presentaciones luego van a ser colocadas eh, junto con la grabación en el sitio web de Sinterfor. ¿sí? Eh, de mi parte, agradecerle muchísimo a SENAC, eh, agradecerle a Lina la solicitud, nos da la oportunidad de generar un producto para, para toda la región y agradecerle a el SENATIC, el proyecto de cooperación que tenemos en la OIT con, con el gobierno de Colombia, que también nos está apoyando en diversos aspectos de este webinario, ¿sí? este, representado ahí en, en la figura de Claudia. Eh, Claudia López eh, y bueno, Carlos Salgado, que también está por ahí. Eh, otra vez, en demostración de que el trabajo de articulación para la cooperación en la región es, es central. Eh, visto que estamos eh, a 10 minutos ya avanzados del horario de inicio, eh, yo iría eh, dejándole la palabra a Giancarlo primero y luego a Ciro para avanzar con las presentaciones. Y tal vez con Claudia y los colegas de Ina, cuando estemos cerrando las presentaciones, podemos hacer algún comentario este, para también eh, celebrar esta, esta articulación. ¿Les parece? Eh, si fuera así, eh, Giancarlo, usted puede comenzar cuando quiera. Giancarlo, tú puedes comenzar y reiteramos que... Buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente. Quiero agradecerles la invitación y el honor de participar eh, aquí y compartir nuestra experiencia, la experiencia del SENAC Brasil con la educación profesional, una educación técnica de nivel medio. Es una experiencia de 12, 13 años ya en, en este desarrollo con ya, ya con algún impacto. Voy a compartir una, una presentación para poder ser más objetivos. Ahí lo pueden ver. Sí. Perfecto. El foco es hablar del desarrollo de estos cursos técnicos a distancia, e-learning, e y un breve contexto de nuestra organización. La oferta educativa de la educación a distancia en el SENAC fue estructurada por niveles, entonces entendimos que era importante la separación. Para alcanzar esa capilaridad, entonces la educación superior hoy está desarrollada y, ge y, y gestionada por San Pablo, desde San Pablo a todo el Brasil. Los cursos de duración de formación inicial y continua, que son, desarrollado, estos son desarrollados por Paraná y Santa, y Santa Catarina para todo el país. Y los cursos eh, enfocados en los jóvenes aprendices y eh, se desarrollan en Paraná y Río Grande del Sur ofrece educación técnica para todo el país. Esto es importante y tra traer este contexto para saber que un elemento clave para el, el éxito de estos programas es la capilaridad y para darle una base a los cursos. Hasta 2014 eh, teníamos muchos estados compitiendo entre sí. Y nos dimos cuenta de que de, eh, se necesitaba un apoyo mayor para poder desarrollar y para, y para tener más recursos para poder eh, desarrollarlos. Y eso eh, finalmente fue clave. Nosotros unificamos la educación y el mismo curso. Antes de 2014 teníamos formación, por ejemplo, una formación de Excel, teníamos el SENAC ofreciendo 14 formaciones diferentes. Entonces, eh, para una oferta de e-learning, esa estructura de gobernanza debe ser unificada para poder, eh, para no tener, of, eh, of, para no ofrecer eh, of, ofertas en conflicto. También los cursos, los, mi, eh, fuimos a mirar específicamente los cursos técnicos. Voy a poner aquí el reloj para, para manejar el tiempo. Y hoy, ¿qué significa estos, estas ofertas de educación a distancia? Son 365 polos acreditados, más de 30... 30 nosotros tenemos... Eh, matrículas, alumnos en más de 3.500 municipios, porque los, el alumno debe estar específicamente vinculado a un municipio, entonces tenemos más de 3.500, tenemos más de 62.000 alumnos eh, y a, alumnos a, a inscriptos y más de 90% de, de satisfacción general de los clientes. Y tuvimos un momento de no, 92,5. ¿Y qué sentimos nosotros con esto? Nosotros lanzamos eh, cursos nuevos en el 23 y los cursos nuevos tienen una satisfacción menor porque termina teniendo eh, una validación de productos y nosotros, entonces, los cursos que tienen más de cuatro años eh, han pasado por, por procesos de, de mejora, entonces tienen mayor validación, eh, satisfacción. Entonces... Y la, la investigación, nosotros tenemos un 80% de alumnos empleados luego de los cursos. Esa es una investigación que hacemos. Como características, estos cursos técnicos tienen eh, una duración entre 800 y 1000 horas. Entonces, so, es, son cursos de duración intermedia. Un, es un tercio de, de duración, son, son de, de duración corta. Acá tenemos el portafolio, con cursos técnicas y un post técnico. Son áreas de comercio, es eh, el objetivo de Senac, que tiene ese acompañamiento de comercio, de estudios, de portafolios, también se restringe. Y este punto, de, que es un portafolio más encogido para poder alcanzar el producto. Y entendimos que es muy bueno tener cursos y muchos cursos demandan un proceso de actualización más caro, más lento. Incluso descontinuamos algunos cursos en los últimos años entendiendo que es fácil de lanzar cursos que tengan impacto, medir ese impacto y mejorar los cursos que ya se están dando bien. Entonces, buena parte de nuestra inversión este año está en la actualización de tres cursos que ofrecimos desde 2014, que se dan bien, que tienen un buen número de alumnos, entonces los revisamos constantemente. Otra característica que orbita en el proceso de desarrollo, en este modelo que operamos hay profesores y directores, no es automatizado. El curso es desarrollado y tiene actividades propuestas y hay profesores que van a corregir las actividades y dar un feedback, conversar con los alumnos, tener ese feedback 24 horas. Hoy hay más de 300 tutores en los 12 cursos que trabajan en eso y actúan como especialistas en desarrollo del curso. Parece una cosa menor, pero es un, un, un gran avance, porque pueden tener el feedback de las propuestas, entender el tipo de contenido propuesto, lo que hizo, lo que hizo sentido, lo que hubo sentido, lo que no tiene una devolución del alumno. Que hay este disimuladores, es muy bueno, así el alumno a, a, el alumno a veces no entiende la propuesta. Entonces, cuando el especialista del contenido técnico también apoya de alguna forma, mejoramos la fluidez con el desarrollo de los cursos. Entonces, acá fue una ganancia colateral que tuvimos que trabajamos con especialistas contratados, técnicos, y tener esa relación de retorno, de devolución, es muy importante. No sé. Focalizando la gerencia de tecnologías educativas que desarrollan los materiales, la propuesta de esa, de esa área entendemos como una calificación sobre la tecnología. Es un papel central para entender esas experiencias educativas y usarla como un medio. En los últimos tres años, el papel de la tecnología en relación a la humanización, tuvimos varios elementos de high-tech de uso de colores, para entender que la función central de la tecnología en la educación es establecer una aproximación, un vínculo de personalización entre el alumno y los abordajes son individuales, tienen más valor, las tecnologías tienen más sensibilidad, entonces hay simuladores que demandaban una máquina eh, para, el, para el alumno más potente. Eh, a veces o se usaban los celulares, tal, tal vez ese no sea el camino, tal vez sí un proceso de tecnologías más accesibles y de alguna forma que generen un impacto. Entonces, en los últimos años estuvimos estudiando eso. Está estructurada en tres, sub, en tres áreas de planificación y, e implementación, que es el área que se encarga de lo, de los aspectos legales de los cursos de la administración secretaría aprobación de los cursos la autorización y la gerencia de nuevos puntos todo para que el, el, el nuevo producto sale de esta área la investigación de mercado entender si es un producto que vale la pena el área de tecnología educativa, también donde están los desarrolladores donde se optimizan los programadores todo está unificado aquí en desarrollo con el avance de las demandas de nuevas tecnologías y un incremento importante de solución de autovisuales más videos más podcasts más soluciones rápidas de desarrollo necesitamos necesitamos abrir una nueva coordinación que tiene el foco de entregas más rápidas. Acá vamos a tener un seguimiento pedagógico más robusto, pedagogos actuando, haciendo de diseños, entonces el proceso de desarrollo más extenso. Y para algunas soluciones que no tiene tanto esa demanda robusta, tenemos esa área que va a desarrollar con más agilidad y que comienza a ver eh, diferentes jornadas, nuevos ambientes de, de, de propietarios esta estructuración del área que funcione una, funciona de una forma positiva para nosotros. Aquí tengo que limpiar la pantalla, disculpen. Y bueno, ¿cómo hago ahora? Solo un minuto, por favor. Ah, ahí está. La estructura de planificación son 16 colaboradores. La estructura de tecnología educativa es nuestra mayor y tenemos 70 colaboradores trabajando. Después vamos a hablar sobre esto. Después producciones digitales tenemos 18 colaboradores. Estos números no están totalmente actualizados solo para que tengan una dimensión y la escuela que opera y tiene la estructura y un equipo pedagógico, un equipo que acompaña, de seguimiento, de implementación del producto. Vamos, o sea, para saber qué, qué éxito tiene dentro del, del cliente, la interacción, tenemos casi 530 colaboradores, de, ese, de esta gran parte son profesores, son docentes. Es importante señalarlo. Acá hay una estera de producción. Solo que un minutito. Siempre que un nuevo curso tiene que ser aprobado en la red como un curso nacional, el plan de curso necesita estar validado por todos los regi regionalismos que Brasil atiende, investigados, hay di diferentes departamentos, análisis del mercado, núcleos de negocios, un comité técnico. Estas leyendas están por áreas, áreas que compartí entonces con foco en el grupo de tecnologías educativas después de la creación del curso y del producto del curso entonces tenemos el, la planificación pedagógica con pedagogos que van a resumir van a dar contenido al curso con el curso con el coordinador técnico para poder diseñar y es, elegir los profesores que van a dar ese curso y también sobre el material didáctico esta producción va a buscar ese entendimiento de aprendizaje, si hace sentido, los, los aspectos visuales, y también una, una clase virtual para el curso, para la primera validación del producto. Los tutores, después de creado, van a hacer la validación, el coordinador de curso va a ver los aspectos técnicos y este curso vuelve para nosotros, para que podamos validar los objetos que se estudiaron. Tenemos una primera clase entonces, un primer grupo y el proceso establecido por, son por módulos. Módulos son semestre, no es, no es un semestre, son cuatro meses. Entonces cada cuatro meses validamos los resultados del producto con los alumnos. Después de la primera validación vemos cómo está y cómo quedó pronto. Acá estoy viendo todas las, las áreas, la gerencia las áreas de planificación, de TED y de cursos digitales. Y dentro del TED el, tenemos la, la estructuración. Estamos, están organizados por diferentes áreas de pedagogía que desarrollan los objetos educativos. La consultoría da los insumos y tenemos un especialista de soluciones que los va a desarrollar. Esos sistemas apoyan y dan sustentabilidad para ese ambiente virtual y, a es, y ese proceso. Acá vemos cómo está estructurado. Tenemos un equipo de gestión, de sistemas, de orientación pedagógica, que es donde hace la interfaz con los especialistas en contenido, los técnicos, profesores. Se traduce el material para el grupo interno de desarrollo para ver si son audiovisuales, para ver qué tipo de educativas. Como son muchos frentes, cada curso es un proyecto diferente. El desarrollo tiene un proceso de gestión y también el diseño. Esto es clave porque sobre cada área desarrollamos una nueva vertical de negocios. Entonces desarrollamos más en tipo un tipo técnico de las operaciones en Sex do Brasil para la educación de jóvenes y adultos que desarrollamos cursos corporativos internacionales también de deporte internacional también para equipos de fútbol El especial, la especialización generó líneas de negocios nuevas que estamos desarrollando para diferentes sistemas Aquí tenemos una estructura de cronograma de proyectos. Cada curso está dentro de esa estructura. Análisis didáctica, reunión de briefing con los equipos técnicos. Se produce, recibimos. La entrega de contenido se da en una sala virtual, donde los profesores especialistas se entregan una sala, ven todo, revisan el material y va para un equipo especializado integral. Es un proceso muy natural de las, de las diferentes áreas. Es donde hay más, más, tenemos más seguridad al respecto. Y bueno, ahora quería hablarles un poco sobre los aspectos estos, que algunas, algunas partes que pasamos, algunas etapas que pasamos. 14, 12 años más o menos estamos desarrollando esto y hay varios focos. Entonces, en algún momento tuvimos un foco grande en tecnología, cuando la, la tecnología empieza a entrar en la educa educación, tratamos de entender, traer, traer todo ese peso de mucha tecnología, la, los traemos mucho para los cursos, entonces hay muchos, trabajamos con simuladores, con gamificación de luz eh, lúdicas en, la, en las jornadas, y nos demandaba mucho trabajo. Un trabajo de desarrollo principalmente en la atracción. Es un trabajo caro, que se demoraba, difícil de implementar. Y fuimos entendiendo que el compromiso no era tan alto con ese tipo de contenido, que tal vez, tal vez maduró, maduramos con ese tipo de contenidos. Y experimentamos mucho todo ello. Y dimos un paso atrás para entender cómo traducimos todo esto en trabajo. Cuando hablamos en Audiovisual Prime, por ejemplo, desde 2021 hicimos una compra importante de material audiovisual y Netflix, por ejemplo, todo el año homologa una serie de equipos tipo de cámara, de micrófono, para que, quien produce. Y vimos eso y vamos a invertir en calidad, dijimos. Entonces empezamos a hacer todo eso, eh, en, en invertir en audiovisual, para cargar más el lenguaje, entendiendo que cuando, como humanos aprendemos mucho conversando, eh, aportando historias, necesito traer eso para los contenidos para tener contenidos mejores y la presencia del profesor eh, que esté más clara. Entonces, hicimos este movimiento so, con relación a este aprendizaje y ha sido muy bueno porque nos dio una velocidad en la formación. Somos más rápidos produciendo audiovisual y grandes y grandes contenidos de gamificados y tenemos más alcance. Tenemos, hemos, hemos puesto esto de la responsabilidad en la, en la producción, es una conversación eh, frecuente cuando o sea, los medios digitales han causado, eh, han causado algunos cambios en el comportamiento en cuanto a la utilización de las telas de las pantallas, disculpen, y la, la pérdida de atención, los problemas de, de aprendizaje de niños y adolescentes, esto de acuerdo a la OMS, y nosotros hemos intentado entender cuál es el espacio de la formación en este contexto, pensando que los alumnos ya usan Instagram, el teléfono, y eh, nos hemos planteado cómo podemos entrar en, es, en esto. Entonces, hemos generado... Eh, eh, hemos pensado, por ejemplo, en la paleta de colores, que es menos vibrante. Eh, hemos entendido que hay un proceso de educación del e-learning y haciéndolo cada vez más humano a este e-learning. Y para finalizar eh, mi presentación, ¿cuáles son nuestros focos en los próximos dos años? En los próximos dos años, este nuevo abordaje de los cursos técnicos que estaban muy focados en HTML5, en textos, simuladores, imágenes. Eh, seguimos con eso, la lectura es muy importante, pero esto de la carga del audiovisual, eh, de la interpretación del contenido audiovisual, del tiempo, el tiempo de atención del alumno en un video, ¿cuál es? ¿Cuál es el tiempo adecuado? Eh, ¿Cómo yo puedo dividir este, este video? ¿Cómo, ¿Qué guión le hago? Esto es, es central. Y nosotros sentimos un impacto muy grande. Eh, ya lo estamos viendo de la, de la inteligencia artificial en la producción de los videos, de los guiones. Es un área que va a ser profundamente eh, impactada. En noviembre del año pasado un grupo especial eh, se puso a estudiar este, estos, este impacto y va a mucha, lo entendimos que va a una gran velocidad y que hay muchas preguntas que, que nos hacemos, y la, este, tenemos información que están usando los correctores, los, eh, los guionistas, los, los ilustradores. Entonces, eh, también tenemos un, un nuevo LMS y la integración, y el día, la jornada del alumno tiene que estar integrada en la sala de clases y la clase tiene que ser parecido a ese, a ese espacio de aprendizaje y también cómo cambió la, el desarrollo de los, de los sistemas como el espacio para desarrollar sistemas. Y esto eh, también nosotros vimos que las empresas, que hay algunas empresas particulares que tiene sentido que tengan ese espacio propio. Entonces es bueno que es bueno plantar esa semilla ahora. Y también una identidad integrada en la producción de cursos, una cultura de cómo es, cuál es la forma de producción del SENAC Brasil, cuál es, cuál es el estilo de los profesores, de los cursos, de los colores, y no pensar en cursos aislados, sino eh, lograr crear esta identidad para que cuando alguien de afuera vea esa producción eh, entienda que hay que tenemos un estilo que el CENAC tiene un estilo, que tiene una cultura de desarrollo. Y qué pasa? Y qué pasa por el hecho de que los, los equipos son muy técnicos, son ilustradores, son muy técnicos, no tienen una cultura, Unificada. Cada equipo tiene, cada squad tiene una identidad propia, entonces extrae su identidad. Entonces, bueno, es difícil unificarlo. Bueno, Rodrigo, hablé un montón, pero estamos dentro de, de, del Muy tiempo. Carlos, entonces, quedo ahora a San su Carlos, disposición. Eh, eh, detrás de cada una de esas slides hay un mundo de, de, de trabajo y de, de más información. Me imagino. Podríamos estar muchísimo tiempo. Este, estoy consultando eh, si, a mis colegas si tú tienes la posibilidad de ver el botón de preguntas y respuestas porque ya hay algunas preguntas que podrías ir mirando eh, hacia el final. Eh, Q&A o PIR. ¿Consigo? Deixa... Yo consigo ver el chat aquí. De... No hay otro botón, UNA o PIA. Uh -huh. Bueno, en cuanto en cuanto a, vamos avanzando con, con Ciro, este, agradezco a Giancarlo de nuevo, este, responsable por el proceso de formación de eh, nivel de cualificación de media, digamos, no de cursos eh, de la red de educación a distancia del Senac eh, desde Río Grande del Sur. Y ya haremos más agradecimientos este, sobre el final. Y invito a Ciro Dizgeiro, eh, responsable también de áreas de desarrollo de educación a distancia, ahora en el Departamento Nacional del Senai, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil. Eh, Ciro, hecho, con vos, eh, puede avanzar, compartir, euspecho un micrófono. Ciro, tenés la palabra, eh, puedes compartir, ya cierro mi micrófono. Bien, felicidades Giancarlo por la presentación. Bueno, y ahora voy a compartir yo mi pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, la vemos perfectamente y también te escuchamos muy bien. Bárbaro. Yo soy Ciro Bisgueiro, soy analista de desarrollo industrial y trabajo en el SENAI como gerente de productos educativos y tecnologías de educativas. Hoy vamos a hablar sobre desarrollo de recursos didácticos. Antes quisiera explicar cómo funciona el desarrollo en el SENAI. Nosotros tenemos 27 federaciones, 27 departamentos regionales y cada estado de Brasil es un departamento regional, exceptuando Río de Janeiro, que tenemos dos departamentos regionales a considerar. Entonces, no tenemos un equipo de desarrollo centra centralizado en el departamento. Eh, nacional. Todo nuestro equipo está distribuido en los estados y los estados son desarrolladores. Y yo voy a, voy a decir estados o federaciones, federaciones de la industria. Entonces, tenemos las federa federaciones de, de desarrollos de, de contenidos, de cursos técnicos de perfeccionamiento, tenemos federaciones que desarrollan tecnologías educativas y federaciones que desarrollen, desarrollan sistemas. Muchas veces la propia federación no desarrolla más de un tipo de recurso educativo. Por ejemplo, Bahía desarrolla cursos y también eh, cursos y tecnologías, pero los sistemas se desarrollan en Santa Catarina. En algunos momentos tenemos federaciones que desarrollan cursos y algunas tecnologías educativas desarrolladas, por ejemplo, por Goiás, el estado de Goiás. Entonces, SENAI trabaja de esa manera. El SENAI, el departamento nacional, un departamento nacional contrata el desarrollo de un curso a través de un percurso formativo y ese curso es recibido por el departamento nacional. Y distribuido para todas las federaciones, o sea, para todos los estados. O sea, el Departamento Nacional eh, eh, actúa más como un gestor de desarrollo de cursos nacionales. ¿Y por qué hablo de cursos nacionales? Cada federación es independiente. Entonces, por ejemplo, además de los cursos nacionales, tenemos los cursos de cada federación. Eh, pueden tener, por ejemplo, una industria en, en su región y pueden estar desarrollando eh, cursos formativos a partir de otros eh, itinerarios formativos. Y el Departamento Nacional trabaja como un promotor de ese, de ese desarrollo y de ese, del uso de esos recursos didácticos. Entonces, ¿cómo decidimos el curso que vamos a desarrollar? Nosotros tenemos demandas, los DR, que los DR son los departamentos regionales, que significa lo mismo que las federaciones. Tenemos demandas de la industria y también tenemos la actualización de cursos ya existentes. Normalmente, estas demandas que, le, que llegan al Departamento Nacional es una combinación de las demandas del DR y una actualización de cursos existentes y pocas veces hay demandas de cursos nuevos. Las demandas de la industria eh, están más atendidas por los departamentos regionales, por, los, fe, por las federaciones. Tenemos una serie de sistemas y, tecnolog y tecnologías eh, disponibles para las industrias para que puedan estructurar rápidamente un curso y así atender las demandas de la industria. Este es un, un, un esquema de las, de las fases de nuestro desarrollo de cursos. Tenemos la demanda, que es lo que acabo de, de mencionar. Tenemos el análisis de ese curso, que con gran responsabilidad por la fe, es, este, lo hace la Federación, que hace un análisis del itinerario o del percurso formativo del Mercurso y, ve una, y hace una propuesta de desarrollo al Departamento Nacional que, es, que pasa por otro análisis del equipo de desarrollo de contenidos. Y tenemos eh, esta parte de desarrollo eh, en, en sí misma, de desarrollo del curso. Y aquí voy a, a profundizar un poquito más en esta parte, que es la responsabilidad del, del DR. El departamento nacional acompaña y valida esa fase y tenemos la, la, la etapa final que es el feedback. Que como ya dijo Giancarlo, los cursos antiguos ya tienen mejor eh, evaluación en, porque se van eh, madurando de, durante más tiempo, entonces este, se mejoran los cursos. Bueno, ¿y cómo, cómo trabajamos con el desarrollo del curso? En el, la primera etapa del desarrollo en sí es eh, es la evaluación del curso, y aquí trabaja todo el equipo, el equipo técnico del EA, de EAD, la educación a dependiendo del, del área del curso. La federación arma una, un equipo estructurado con, que, con contenidos, eh, elaboradores, diseñadores gráficos, diseñadores institucionales, revisores generadores del contenido, se arma este equipo y aquí se hace toda la planificación del curso, se genera un cronograma y lo que, el resultado final es un grupo de eh, profesionales que fue designado para ese proyecto de acuerdo a un currículum, a una currícula o a un eh, itinerario de formación. Ahí pasamos a la segunda etapa que es el diseño institucional del, del curso. El curso se divide en unidades curriculares o disciplinas y cada unidad curricular debe ser analizada de forma separada, primero, para identificar cuáles son las competencias y capacidades que deben ser desarrolladas para esa unidad curricular, cuáles son los contextos que serán aplicados a esa capacidad, el SENAI. Eh, trabaja con eh, la metodología de, de situación de resolución de problemas que llamamos de situación de aprendizaje y eh, se van a identificando cuáles son cuáles son las actividades que se van a utilizar para desarrollar o medir las capacidades que serán desarrolladas y a partir de ahí se, hace, se genera un mapa y la sugerencia que nosotros damos con cada federación independientemente de la unidad es que para cada unidad curricular se haya un mapa mental para que no se pierda nada. Ese es un trabajo en el que trabaja en el conjunto el generador de contenido y el, design, el diseñador institucional. Con el producto que sale como, tenemos una salida acá del producto que es... Argumental. Entonces, vamos hacia el desarrollo de esas situaciones de aprendizaje, distribuir esas cargas horarias entre situación de aprendizaje y unidades curriculares. La estructuración trabaja en conjunto con, el con la persona que hace el contenido, con el diseñador y la parte escrita de creación de las situaciones también se plantea ahí. En la estructuración, de carga horaria, definimos el contexto, el desafío que va a ser propuesto para que los alumnos desarrollen y desarrollar una capacidad. ¿Cuál es la secuencia de datos que debe ser seguida para que de a poco el alumno obtenga y adquiera el conocimiento para resolver la situación o el problema? Identificar oportunidades de recursos, de interacción y prácticas virtuales. Nosotros uh, hacemos hincapié en simular antes de ir para la práctica. La parte de desarrollo de la situación de aprendizaje eh, es donde se hace el contenido y se desarrolla ese desafío a ser implementado, las actividades que van a medir la capacidad que está siendo desarrollada. Y también tener documentos y recursos, interacción de acciones visuales. Eso no es solo un trabajo institucional y educativo. A lo largo del desarrollo de ese contenido, el, la persona que hace el contenido va haciendo estas propuestas, dando herramientas, tecnología que puedan ser agregadas a la explicación y a la mejora de aquella capacidad en ese preciso momento. Tenemos como salida ese, esa planificación, ese plan de enseñanza y la producción de material online y a la revisión textual también. Entonces, con el contenido preparado, ese contenido vuelve para el diseñador, donde va a verificar el lenguaje dependiendo del nivel del curso que va a ser desarrollado. Trabajamos también con enseñanza media, cursos técnicos, calificaciones, perfeccionamientos, especializaciones técnicas, posgraduación y graduación y algunos también cursos de tecnología. También tenemos esa adecuación del lenguaje para el público preciso también, todo lo que debe ser, las secuencias que deben ser planeadas. También definición de recursos de multimedia para ser producidos, identificación de los momentos ideales para los ejercicios de fijación y también de las evaluaciones que fueron mapeadas por eh, la persona que hace el contenido. Y tenemos un producto, una situación de aprendizaje también que se revisa. La revisión textual del material online no tiene secreto, es una revisión ortográfica y gramatical. Y pasamos para el último momento, para la última etapa, que la mayoría de las veces es lo que, lo que más demora, que es la producción de los recursos de multimedia. Y aquí actuamos todo el equip, equipo de multimedia, la persona que hace el contenido, el, el diseñador sí. institucional. Entonces tenemos cursos que componen esa situación de aprendizaje. Trabajamos mucho. Con HTML, infográfico, SCORM, cuáles son los videos, simuladores que tienen que ser desarrollados o utilizados o reutilizados. También tengo que hablar sobre la reutilización de recursos también. Tenemos un sistema que se llama Banco de Recursos de Datos, que tenemos poco más de 17.000 recursos disponibles para los docentes y para los equipos de ofertas, como por ejemplo para montar un curso para atender una demanda local de la industria. Y dentro de esos recursos tenemos videos, simuladores, juegos educativos, SCORM, y el diseñador educativo valida el contenido junto con la persona que hace el contenido. Entonces vamos a la producción del SCORM o HTML, que es una actividad del, del equipo de multimedia. Y el producto es el archivo de aquella situación de aprendizaje o aquellas situaciones, hay siempre más de una que se localiza en una unidad curricular y la producción del libro didáctico digital. porque ponemos separados esos dos archivos porque estas dos multimedias son las bases para el desarrollo. Todas las otras multimedias que son desarrolladas, y forman parte del SCORM, por ejemplo, un infográfico desarrollado para explicar mejor un determinado contexto, un video demostrativo, un juego que está dentro de ese material online, todos son publicados en esa plataforma de recursos didácticos de forma separada para que podamos reutilizar en otras situaciones siempre que sea posible. Y después la producción del libro didáctico digital. Tenemos una plataforma que está donde disponemos todos los libros didácticos de los cursos técnicos, planificación y perfeccionamiento. Y en ese, en ese instante, en ese momento, eh, usamos a inteligencia artificial, un chatbox que se llama CADU, donde el alumno puede conversar con el libro. Está leyendo, estudiando y puede hacerle una pregunta al libro. Tiene la oportunidad también de, a partir de un momento de conocimiento de él, hacer clic en CADU y hay cuatro preguntas rápidas para que el alumno pueda hacer una autoevaluación de lo que aprendió a lo largo de la lectura. Y por último, la revisión de la producción para la publicación antes de esa publicación y disponibilización para todas las federaciones. Este es nuestro proceso de desarrollo de los cursos. Voy a hablar también rápidamente del proceso de desarrollo de las tecnologías educativas o de los recursos multimedia que parten de cada curso. Las tecnologías educativas pueden partir del desarrollo de un curso como de una demanda separada, pero siempre relacionada a un curso, siempre relacionada a una unidad curricular, a una capacidad que tiene que ser desarrollada. Tenemos una plataforma que es nuestro hub de tecnología inmersivas. Por ejemplo, tenemos marcas virtuales donde una federación en Amapá, por ejemplo, que es otro estado puede acceder a esas tecnologías para dar una, una clase de informática, como ejemplo. Por ejemplo, siempre tenemos los permisos porque son, no son virtuales en este caso y tenemos otras tecnologías también de realidad, inteligencia aumentada, simuladores web, dispositivos. La realidad virtual, todo eso está disponible en el banco de recursos de datos y CENAC pide que nuestro hub de tecnología inmersiva cuente con eso. Cada, cada tecnología de estas está siempre vinculada a una situación de aprendizaje. O sea, hacemos con que estos desarrollos sean eh, puestos dentro del curso. ¿Y cómo es que? Buscamos esas tecnologías. Vemos la demanda que parte de una federación, por ejemplo, de la industria, puede ser una propuesta de alguna federación para atender un momento específico. Siempre tenemos la etapa de desarrollo, que voy a hablar un poco de forma más amplia, la, la etapa de desarrollo. No necesariamente la demanda parte de la federación o de la industria que va a desarrollar la tecnología. Estamos acá en SENAI, en el Departamento Nacional, como mediadores también de ese desarrollo. El estado de Acre, por ejemplo, identifica que necesita para los cursos técnicos algunos objetos de realidad aumentada y solicita el desarrollo del departamento nacional claro siempre hay una contrapropuesta tienen que ceder un docente para acompañar el desarrollo para que tengamos más más validez en el desarrollo de la tecnología desarrollar situaciones educativas para aquel determinado curso y publicarlas y colaborar de forma pública para todos los otros, con todos los otros estados. Entonces, la parte de desarrollo puede no ser demandante de la tecnología que esté atendiendo el desarrollo, trabaja con el equipo, el equipo de desarrolladores, de diseñadores gráficos, institucionales o educativos y con el docente siempre al lado para garantizar la el proceso correcto. Las tecnologías educativas miden antes de la publicación, las medimos antes de la publicación para ir a las diferentes federaciones y a partir del piloto del primer modelo podemos realizar pruebas y va a depender de la, te de la, te de la, te de la tecnología, si es un prototipo, si es la versión final que va a ser disponible para hacer ese plan piloto hacemos esos, esas pruebas que son siempre analizadas y validadas la con la federación y la unidad juntos un proceso de mejoras y adecuaciones a partir de esa prueba y por último la publicación y siempre en la publicación tenemos un campo de sugerencias de mejoras en todas nuestras tecnologías tenemos un campo de sugerencias de mejoras. Cuando me refiero a la tecnología, me refiero, por ejemplo, SENAC eh, coloca esas tecnologías en la plataforma, los recursos de datos también están allá, en nuestro repositorio de recursos y también en, los, en, las, aplica en las aplicaciones de smartphone. Bueno, yo termino por acá. ¿Rodrigo? Ok. Eh, muy, muy obrigado, Ciro. Eh, gracias, Ciro. Gracias, eh, Ciro. Imagino que nunca sé cómo manejarme aquí. Si debería hablar en español o en portugués para las intérpretes, me voy a manejar en español. Eh, y Ciro, Giancarlo, si ustedes no comprenden, me dicen. Pero voy a hablar en em español ahora. Eh, Muchas gracias a ambos, a Ciro y a Giancarlo, eh, por, por sus presentaciones. Eh, me gustaría hacer hincapié que una de las cosas que les pedimos y que ahí están eh, son las estructuras generales del proceso que van desde el inicio hasta el final, ¿no? y incluyendo después eh, subprocesos que tienen que ver con el desarrollo de productos, no solo del curso. ¿sí? Eh, hay algunas eh, reflexiones que a mí me gustaría compartir. Eh, muchas veces cuando presentamos casos Brasil, eh, la dimensión y la complejidad de Brasil se mete en el camino de decir, bueno, ¿cómo aplica esto a mí? Digamos, yo tengo complejidades diferentes tal vez. ¿sí? Eh, y ahí conversando, creo que lo conversamos con Ciro y con Giancarlo, en Brasil de por sí, la estructura federal que tienen y los regionales lo hace muy complejo, pero la necesidad de procesos está en cualquier escenario. De la necesidad de establecer procesos con equipos y roles bien definidos está, está en cualquier parte, digamos. Entonces, aquellos que eventualmente dicen, bueno, qué interesante el caso de Brasil, pero no aplica a mí, en realidad eh, las etapas que están en esos procesos aplican eh, en general a cualquier eh, proceso de desarrollo, ¿no? Eh, y después cada institución lo organiza, se, digamos, termina con pequeñas variantes o tropicalizaciones, como se dice mucho en, en América Central este y Colombia, eh, dependiendo, sí, de características específicas de la región, pero no dejar que la complejidad del contexto eh, nos haga perder el foco de que hay un proceso técnico, que es siempre necesario. ¿Mm? Eh, lo otro que quería resaltar es, lo que me resulta muy interesante que lo confirmaron los dos, esta idea de que los cursos eh, de más de cuatro años son mejor evaluados. ¿Sí? O sea, este es un proceso de mejora continua ¿sí? y en general ocurre frecuentemente que eh, la tecnología educativa, la educación a distancia, muchas veces son banderas eh, de una eh, administración que dice, ah, bueno, tenemos que empezar a hacer esto. Y bueno, empezamos a hacer esto y si al año no tuvimos un éxito rotundo, entonces el proceso comienza a ponerse en cuestión. Bueno, eh, en realidad hay que mirar procesos de largo y mediano plazo si se quiere acceder a cierta calidad, digamos, ¿no? Este, porque existe el riesgo, digamos, de que en lugar de volverse un proceso sustantivo de la organización, se vuelve un proceso más eh, de vinculación, de reputación y demás. Eh, y ahí, si las inversiones no se dan y si no se da el tiempo de pilotaje, de prueba y de mejoría, este, es factible que uno tenga la sensación de que el proceso fracasó. Y, y bueno, las cosas toman tiempo. Cuatro años después, los cursos son mucho mejor evaluados que al principio. Eh, esa es otra, otra reflexión que, que me parecía importante. Y lo otro que tenía que ver, había un paralelismo, yo lo establecí al menos, entre Ciro que decía: bueno, la etapa de desarrollo de contenidos es la que nos toma más tiempo. ¿no? Es eh, eh, así, la ¿eh? etapa de desenvolvimento es eh, donde te tiene más tiempo. Eh? Y lo que comentaba Giancarlo de decir, bueno, nosotros arriesgamos por el high-tech en un momento y ahora estamos volviendo más a la presencia docente, este, porque aquello de hacer simuladores a, a nosotros nos tomaba mucho tiempo. Yo, lo que creo que es interesante eh, de, de mirar ahí, una de las cosas que creo que es interesante mirar ahí es que en ese proceso que ustedes desarrollan, si uno no le dedica tiempo a la dimensión técnica pedagógica, el curso no va a ser efectivo en términos de aprendizaje, ¿no? pero además tiene la demanda de dedicarle mucho tiempo al desarrollo de contenidos. O sea, no, no es una cosa o la otra, este, pero, pero se sabe que este, hay una parte de eso que eh, necesariamente es costosa en términos de tiempo. El riesgo, otra vez, es decir, bueno, como eso es costoso en términos de tiempo, entonces me ahorro tiempo en el proceso eh, más didáctico-pedagógico y, y eso también pone en riesgo el resultado. Este, nada, no, no tengo respuestas para esto. ¿eh? Estoy dejando solo problemas. Este, Giancarlo, no sé qué hacer un comentario. Sí, Rodrigo. Creo que esto que, que mencionaste eh, tiene mucho valor y, y cabe por la naturaleza de las dos operaciones. A ver si Ciro puede corregirme que SENAI como como eh, parte de la industria, tiene una demanda más técnica, eh, la necesidad de simuladores es más apremiante y nosotros como, como este, estamos relacionados a los servicios, a la gestión, los desarrollos de, de soft skills son, están más presentes. Entonces, eh, la diferencia de los modelos de desarrollo está presente y, y tienen como un objetivo final, por eso tienen sentido. Eh, Ciro, gracias Giancarlo. Ciro. Sí, levante la mano. Eh, solo para decir que es exactamente lo que Giancarlo dijo. Nosotros aquí en SENAI trabajamos con procesos docentes. Las tecnologías no sustituyen el trabajo docente y nunca, nunca lo va a sustituir. Hoy, por ejemplo desarrollamos muchos recursos con inteligencia artificial, pero cuál es el foco, cuál es el objetivo, aumentar la productividad, optimizar el trabajo docentes y facilitar esos procesos. Y en estos procesos siempre está prevista la participación de los docentes y la validación de ellos, tanto en los recursos como en las tecnologías, también en, en la parte didáctica Siempre trabajamos de esa manera. Gracias, sí, sí. Mi comentario atendía a ambas instituciones eh, la necesidad de, de conseguir esa, esa dimensión, este, eh, aunque el, el público ¿no? y los sectores sean un, un poco diferentes. Lo reflexionaba en términos generales para las instituciones que nos están escuchando también, eh, como un comentario bien general. Eh, eh, otra vez, gracias eh, Giancarlo, gracias Ciro. Obrigado. Giancarlo manda eh, un agradecimiento, el agradecimiento para Gabriela Braga, de EADE en el Departamento Nacional, que nos puso en contacto, y Ciro para Luis León y, y el equipo ahí de la Gerencia de Tecnología Educativa. Eh, y pasaríamos a. Estamos por pasar a la, a la etapa de, de preguntas y respuestas. Antes de eso, a mí me gustaría pedirle a eh, Claudia López de Senatric, que quería saludarnos, eh, que nos ha estado apoyando en el desarrollo de este, eh, de este webinar. Claudia, no sé si estás por ahí. ¿Tienes... Sí, aquí estoy, Rodrigo. Hola. Gracias. A ti, muchas gracias. Igual Ciro, Giancarlo, creo que ha sido una. Sesión maravillosa, muy importante, todas estas reflexiones que ustedes nos presentan hoy desde el SENAI, desde el SENAC en relación con esa vía de, de los medios, digamos, para, para facilitar este quehacer pedagógico, especialmente en la formación por competencias, creo que nos dejan elementos fundamentales que nutren también el proceso que adelantamos particularmente en el proyecto SENATEC relacionado con esa vía de acompañamiento eh, a jóvenes, por ejemplo, en la educación media. En los últimos años, aquí del colegio, en, en, en escuelas públicas o privadas en Colombia, en todo el país. Adicionalmente, toda esta dinámica que eh, venimos también trabajando en una línea de certificaciones para cursos cortos, muy ligados al sector de la industria eh, tecnológica, digamos, el sector de las TIC. Así que, muy, muy apropiados, digamos, todas estas reflexiones. Aquí nos acompañan. Por supuesto, un saludo a todos nuestros eh, participantes de esta formación a formadores, de esta ruta de Ciudadanos con vocación formadora, que, como lo ha mencionado Rodrigo, en esta alianza y en esta ruta eh, articulada OIT-Interfor, y por supuesto con este acompañamiento desde la experiencia del SENAC del en Brasil, buscamos eh, fortalecer y nutrir también ese, ese quehacer y esa acción misma que nos conlleva a, a estas metas que nos hemos propuesto. Desde el Gobierno Nacional, en el caso del Ministerio de las TIC, el SENA, que saben que es nuestra institución por excelencia de formación por competencias en Colombia, pues institución pública, porque tenemos un número significativo también de, de instituciones privadas. Y por supuesto, en esta ruta de cooperación desde la OIT y con CINTERFOR, ¿cómo podemos bajar elementos y, sobre todo, cualificar mucho más eh, a nuestros docentes en esa línea de formación eh, por competencias? Lo hablábamos en la sesión inaugural hace unos días. En Colombia no tenemos aún un, un, un instituto, digamos, eh, adicional a la Escuela Nacional de Instructores que hoy está en cabeza del SENA, eh, un instituto que forme a, a nuestros formadores en esta vía por competencias. Ustedes ahora facilitaban o daban algunos tips y elementos relacionados con esas, eh, esa didáctica, esa metodología y especialmente la pedagogía que debemos incorporar o, o transitar en este lenguaje de las competencias. Entonces... Darles un saludo a todos nuestros participantes, también en nombre de nuestra eh, líder de proyecto, Melba Díaz, por supuesto, nuestro director de oficina de Países Andinos, Italo Cardona, todo nuestro equipo de trabajo, que estamos con mi colega Carlos Salgado, eh, con Margarita, bueno, por supuesto, en esta alianza tan importante con Rodrigo y todo el equipo de Centerfor, eh, darles el saludo, motivarlos para que sigan participando en estos eh, webinars que venimos desarrollando con unos contenidos que complementan, digamos, la acción formativa que se ha establecido dentro de este curso eh, para Ciudadanos con vocación formadora. Agradecerles a quienes están conectados eh, e invitarles a que se sigan sumando a los módulos para que entre todos podamos contribuir a, a este cierre de brechas, que es el llamado que tenemos fundamental en Senatec, eh, ligado a, a las tecnologías de la información y las comunicaciones, muy al lugar de cómo vamos dando ese paso, ese tránsito. Lo que, por ejemplo, situaciones y ahora que escuchaba a Ciro y a, Gian, y a Giancarlo. Aquí nos ocurrió particularmente en Colombia y pues creería que en general, por supuesto a nivel mundial, eh, cómo cómo dar ese tránsito, por ejemplo la formación por competencias mediada por este uso de las tecnologías nos pasó en pandemia. Eh, ahora que ustedes hablaban de todo el esquema e-learning, eh, e cómo eh, aquí facilitamos un modelo eh, también, digamos de la metodología blended learning. Y como eh, pues, pues hay unos desafíos no fundamentales, ustedes decían siempre el docente tiene que estar allí en esa acción formativa permanente, digamos, no se reemplaza por estas por tecnologías, hoy con todo este marco de la inteligencia artificial que también determina unos desafíos fundamentales, especialmente para la educación y la formación, como no, re, no reemplaza, y ustedes lo decían también, esa acción humanizante, digamos, que tiene todo el esquema formativo y educativo. Entonces... De verdad que muy muy alugar este espacio, creo que nos deja reflexiones muy importantes. Agradecerte, Rodrigo, también toda la facilitación y el liderazgo de este proceso. Y bueno, aquí seguimos de manera conjunta en este diálogo permanente. Esperamos ahora, como decía Rodrigo, hay un botón de preguntas que puedan detonar nuestros participantes para enriquecer, digamos, la conversación y sobre eso seguir avanzando en este importante propósito para nuestros jóvenes y adultos en el proyecto Senatec. Así que muchas gracias, nuevamente bienvenidos todos y nos seguimos viendo en esta ruta eh, que hemos organizado de manera conjunta y que esperamos también puedan aprovechar especialmente nuestros formadores. Gracias y adelante. Muchas gracias, Claudia, por la perspectiva de Cenatic sobre esta serie de webinars, en este caso organizado originalmente a demanda del de Instituto Nacional de Estadística, de, costa, de Estadística, de Aprendizaje de Costa Rica. este Y, y justamente tengo a Luis Araya responsable de la unidad de servicios virtuales, este, a quien le voy a pedir ahora que salude e inicie la ronda de preguntas y respuestas. Pero antes de eso, eh, Ana Clara Matosas, mi colega, les va a compartir en el chat este, un link, un enlace a una pequeña encuesta, cuatro preguntas que pueden ir respondiendo mientras eh, Luis nos saluda. ¿sí? Eh, ya quedó en el chat el acceso a la actividad y un QR que pueden escanear desde su desde su teléfono, ¿sí? Eh, y nada, si tienen dificultades, eh, nos van contando pues, y los asistimos para entrar. Pero mientras tanto, le pediría a Luis que nos saludara. Eh, Luis Araya, responsable de la Unidad de Servicios Virtuales de Elina en Costa Rica. Y después, Luis, seguís con tus preguntas, que ya teníamos ¿no? un conjunto de preguntas para hacerle a los expositores. Adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo. Qué gusto, de verdad. Me uno al agradecimiento y mmm, que mencionaba Claudia, verdad. Eh, tanto para Ciro, Giancarlo, también todos los compañeros de la OIT, Sintefor y las compañeras que han estado detrás de esto, toda esta coordinación. Eh, nada más hago una pequeña aclaración. Yo soy el, el encargado del proceso de investigación y desarrollo de tecnologías educativas. Contamos con, con, con don Diego González, que es el, el encargado como tal de la unidad, pero en representación realmente, eh, como lo comentaba Rodrigo, veníamos venimos con, con toda la intención de poder, de poder ver experiencias de otras instituciones homólogas y no puedo estar más feliz de haber eh, podido presenciar todo lo que nos trajeron los compañeros del SENAI, que realmente fue eh, bastante provechoso. El eh, el único asunto es que le abre a uno todavía más el deseo de tener un acercamiento mayor en diferentes áreas y poder profundizar más, ¿verdad? Entre, en estos temas que realmente van muy enfocados y creo que las instituciones que estamos aquí representadas vamos sobre esa línea, ¿verdad? De querer hacer mejorar los procesos, en un, una mejora continua en la parte de diseño para mejorar los servicios de educación y learning, los cuales puedan generar un impacto. Eh, no, solo, no solo satisfacción, verdad, sino que un impacto que realmente las personas que estén cursando estos servicios puedan salir y, y, y puedan aportar tanto en la parte laboral como en la parte personal todas estas competencias y demás que se adquieren. entonces, realmente, muy contento de poder, de que, de que se diera este espacio y espero que podamos seguir ahondando en estos temas. ahora, yo tengo dos preguntas muy puntuales. Tal vez para abrir este espacio, una vez es para Giancarlo, ¿verdad? Eh, que nos presentaron que si sí se mide la satisfacción, ¿verdad? me gustaría saber qué instrumentos se utilizan para medir este aspecto. Y aparte de esta satisfacción, como lo comentaba, si ¿sí han realizado algún, algún análisis de impacto en términos de efectividad del perfil de salida o la, 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 la obtención de las capacidades u objetivos de aprendizaje en cada uno de los servicios. Paso. Ah, Buen día, Luis. Muchas gracias por la pregunta. Como instrumento usamos U IPS, la, eh, que es un, muy simple, es una investigación muy simple, que en algún momento tuvim, tuvimos una investigación estructurada. Después voy a compartir con Rodrigo para que te pueda compartir también pero direccionaba al alumno para algunos puntos que queríamos y consideramos más importantes. Entonces, eh, nos atendió esto de una forma muy muy buena, entonces que trabaja las principales, los principales reclamos. Es un modelo consolidado. Y cuando, en relación a la efectividad, SENAC, de forma nacional, contrata una empresa de fuera para hacer una investigación de egresos. Entonces, acompaña a los alumnos que terminan el curso en un año para entender la empleabilidad. Y este es nuestro, nuestra forma y nuestra princip nuestro principal indicador. Aquellos alumnos que hicieron el curso un año, ¿cuándo, ¿cuántos están trabajando en el área? Entonces, tenemos más o menos unos 80% por por ciento como indicador de éxito, digamos. Rodrigo, yo abrí las preguntas y respuestas, pero no sé si. Si vos podés decirme qué me llegó a mí. ¿Quién sabe una buena idea o abrir un micrófono, eh, Vamos a eh, finalizar con Luis y e... oh, Claudia. tiene una pregunta para ustedes también. Eh, Claudia tiene una pregunta para ustedes también y e... después de eso vamos a la lista de preguntas. Eh? Luis, tú tenías tú tenías algo más, correcto. Sí. En... A mí me quedó la pregunta de qué es NPS exactamente. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Giancarlo. Eh, me parece muy interesante poder revisar ese, ese instrumento que utilizan. Sí, por eso te lo más como... muy, muy agradecido. La pregunta para Ciro es con respecto a, a, la, a las personas que conforman el equipo de trabajo para diseñar cada curso o servicio e-learning. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas personas conforman este equipo en, en el lado del SENAI? y si tienen alguna duración estandarizada para cada curso si fuera así más o menos Cuál es el tiempo que utilizan o cuánto tiempo eh, tarda cada desarrollo partiendo del hecho que tienen una variedad muy grande de herramientas que conllevarían que podrían conllevar eh, diferentes tiempos gracias, gracias Luis eh... El equipo va a variar de acuerdo a cada federación, porque las federaciones son independientes, y con el nivel de curso que están desarrollando. Por ejemplo, tenemos Bahía, un, el estado de Bahía, que tiene una equi, un equipo dedicado para desarrollar cursos para el Departamento Nacional, y tienen más o menos un promedio de 35 personas trabajando en los cursos. Si vamos a otro estado, San Pablo, por ejemplo, que es enorme, San Pablo tiene un equipo de desarrollo de, de, de cursos de 150 personas aproximadamente, pero no son cursos de departamento, los cursos propios de ellos también. Entonces, el tamaño del equipo va a variar de desarrollador para desarrollador, por ejemplo. Algunos estados solo desarrollan cursos de perfeccionamiento eh, autoinstitucional. Entonces tienen un equipo más chico. Tienen diseñadores educacional, gráfico, un desarrollador. El tiempo de desarrollo. Voy a hablar un poco del equipo. El equipo acá de gestión de desarrollo somos tres. Tenemos un compañero que atiende la parte administrativa, que es el desarrollo de los contratos con las federaciones para desarrollar el curso, también sigue los pagos, recibe las propuestas de desarrollo, y yo y Ana Cristina, que Ana Cristina es nuestra líder, que analizamos el material que llega. Es un punto que hubo una pregunta al respecto, y yo iba a hablar en la presentación y me olvidé: que son los puntos de control del desarrollo que, te, que intentamos minimizar el impacto en la publicación de los cursos. Siempre que desarrollamos un curso, sea un equipo experiente nuevo, hacemos una reunión de kickoff para pasar todo todas nuestras especificaciones, eh, cómo debe ser la cosa, qué espacios deben... Eh, es un kick-off parecido con una parte que estaba en la presentación, que fue justamente el flujo de desarrollo de los cursos. Eh, somos tres acá, tenemos otros tipos de cursos que son eh, gerenciados por otros profesionales, pero actuamos... Como gerentes de productos, somos un equipo de mutuo análisis de productos que desarrolla cursos, cinco o seis más o menos. En relación al tiempo, va a, variar, va a variar según la modalidad. Un curso técnico en promedio dura un año y medio a dos años para ser desarrollado. Eh, trabajamos con un módulo que hoy llamamos de módulo de la industria, que es un módulo, se llamó módulo básico en algún momento y, por ejemplo, es el módulo inicial para todos los cursos técnicos y tiene un módulo de la industria para todos los cursos de la industria. Ese módulo es desarrollado cada tres, cuatro años siempre que haya necesidad de una nueva competencia. Pero es un módulo simple que es básico para todos y no necesita ser desarrollado nuevamente. Entonces ganamos un tiempo de desarrollo. También es un módulo que, mud que cambia todos los costados técnicos y que capta todos los cursos de calificación básica. Luis, eh, muchas satisfecho. gracias. ¿Sí? Este gracias gracias ciro gracias giancarlo gracias luis este, por las preguntas eh, yo me preguntaba digamos para tal vez tratar de entender no sé si ese trabajo está hecho o es fácil de accederlo pero la idea de que cuando uno se plantea que en san pablo hay un equipo de ciento y tantas personas tal vez pensar para un curso específico en realidad qué subgrupos qué subequipos no este requieren qué dedicación eh, pero eso tal vez sea un trabajo más fino para, hacer, eh, para entender efectivamente cuando yo me planteo hacer un curso qué tipo de esfuerzos necesito tener digamos, disponer ¿no? este, porque el número general del equipo en realidad no nos dice tanto porque depende de la modalidad depende de, de, de varias variables eh, tal vez hacemos otro webinar un día y profundizamos este eh, eh, muchas gracias, Luis, y disculpas a, al equipo ahí en, en, que confundí tu, tu papel. Leí solo la primera <laughs> parte y la última. Este, responsable <laughs> dije, y, y servicios virtuales. Es no verdad. pasa nada, Además, tranquilo, no. Rodrigo. No pasa nada, tranquilo, Rodrigo. Más bien, muchas gracias. Claudia, te pediría una pregunta: la pregunta que me dijiste que querías hacer, este, que me mencionaste que querías hacer, lo más concisa posible, porque se nos está. Eh, nos estamos quedando sin tiempo y hay un 11 preguntas en el área de, de preguntas y respuestas. Gracias, Rodrigo. No, la mía no demora unos segundos. Para, para o para Giancarlo, queríamos saber también, porque, claro, digamos que ustedes están hablando con ese uso mediado, de las tecnologías y sabemos que hay un acompañamiento permanente del docente. Sin embargo, ¿qué mecanismos tienen ustedes como de verificación o validación? Por ejemplo, cuando un participante. Eh, no sé, llega a esa parte autónoma del desarrollo del curso que va a tomar, digamos, esa, esa ruta así, más autónoma, dado el modelo de competencias. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes tienen como de verificación o validación para garantizar, digamos, la participación de, de, del estudiante, del aprendiz o el participante y que realmente esté asumiendo, digamos, esa ruta que ha estado? pedagógicamente formulada con ese uso de la tecnología, sí, porque sabemos que hay unos riesgos hoy con la inteligencia artificial, con, con estos mecanismos, pues que si bien facilitan y son medios, también pues hay que contraponer como, como esas o mitigar más bien la, la el uso adecuado y que realmente sí sea la persona, digamos que que esté haciendo pues el uso el participante, digamos de de esas herramientas. Quería como conocer de ustedes la experiencia y que nos dieran como algunos elementos relacionados. Gracias. Claudia, Giancarlo, depois Ciro. Eh, se entendeu a pergunta? Perfeito. Cláudia, eh, Ciro, quer, quer responder? Não, Giancarlo, é que o Rodrigo perguntou se eu entendi, eu falei mais ou menos, porque foi muito rápido. Ah, <laughs> okay. tá mas Cláudia. Como instrumento de, de, de seguimento, os modelos técnicos que utilizamos, Tenemos unidades curriculares o disciplinas que van a durar aproximadamente cinco semanas y toda semana tiene alguna actividad relacionada con el contenido. Entonces, la me medir eso, eh, estamos en, en esas actividades que van a corregir las actividades, el profesor eh, da ese feedback. Hoy, y respondiendo a una de las preguntas, eh, usamos Blackboard. Y ese Blackboard tiene un instrumento de control que ya usábamos antes de la inteligencia artificial. Entonces hoy empezamos a hacer, hacemos una primera formación docente relativa a los textos de la inteligencia artificial para que los profesores identifiquen algunas características, pero es un punto que todavía necesitamos madurar para poder entender cómo... Censuramos o interpretamos porque la herramienta de trabajo que el estudiante está usando como una, como una herramienta, debemos pensar en una actividad para considerarla dentro del contexto y evitar ese tipo de, de, de problemas que puedan surgir. Algunos profesores no aceptaban textos impresos, querían texto a mano, entonces evitar que se haga ese proceso con la inteligencia artificial. Hay una discusión previa con el grupo pedagógico. Gracias, Giancarlo. Si, si entiendo eh, tanto la pregunta, ahí vamos, pero yo acho que puedo focalizar eh, un poco sobre la duda de cómo yo sé que el participante está haciendo lo que tiene que hacer y es él que está haciendo, de facto. O sea, si es él el que está haciendo y cómo controlo que efectivamente lo esté haciendo. La primera respuesta en realidad es que en cada módulo hay un trabajo de aprendizaje que es respondido. Por un, eh, por un facilitador, tutor, ¿correcto? Eh, yes. Entonces, el, el control es en términos de si el aprendizaje está ocurriendo y no en términos de si el participante está dentro de la plataforma, si el participante recorrió el contenido, sino que si no lo recorrió y al mismo tiempo desarrolló de alguna manera ese conocimiento, bueno, eh, no, no es tan preocupante, digamos. Y es... ¿no? Uh, uh correcto entonces vamos a... el curso son desarrollados por ejemplo el tecno de tecnología educativa eh, o simuladores web eh, games son desarrollados para el usuario final que es el alumno pero son desarrollados también para el docente está dentro de una situación de aprendizaje de un plan que fue proyectado, y el docente utiliza el recurso como una herramienta, como un medio para alcanzar un objetivo. Entonces, está disponible a los alumnos algunos elementos, los alumnos tienen acceso a los recursos tecnológicos, por ejemplo, de nuestro repositorio. Si ¿Sí fue compartido por medio de un docente o de la plataforma, Hoy utilizamos un modo que estamos migrando y el alumno solo tiene acceso a esos recursos si están disponibles de esa forma. No tiene acceso directo a nuestro repositorio. Entonces, por ejemplo, los scorms, por ejemplo, están mantenidos en el banco de datos, pero son visibles en el MLS en Java. Entonces el alumno va a tener acceso a ese SCORM en el LMS. Un simulador web, por ejemplo, también está eh, en nuestro repositorio, pero son compartidos dentro del LMS. Y el alumno va a tener el control a partir del LMS. El docente va a tener ese control que el alumno está o no accediendo al material a partir de ese LMS recordando que esa herramienta son para la ayuda del docente, para ayudarlo a asistirlo. Y hay una